mis amores, espero se encuentren muy bien y disfrutando al máximo su tiempo libre. El día de hoy vamos a realizar una masa sensorial para poder tonificar los músculos de nuestra mano. Pero, ¿qué es tonificar? Bueno, vamos a hacer que nuestra manito sea más fuerte para poder agarrar aún mejor nuestro lápiz, nuestra tijera y nuestras pinturas. Así que vamos a ver cuáles son los materiales que necesitamos. Muy bien, vamos a empezar. Necesitamos 2 tazas de harina, media taza de sal, 2 cucharaditas de aceite, 3 cuartos de taza de agua y si tenemos, colorante. Muy bien, mis amores, vamos a empezar. En este recipiente vamos a colocar las 2 tazas de harina, toda la harina, la sal y el aceite. Muy bien, vamos a ir mezclando con nuestras manitos y vamos a ir incorporando el agua, poco a poco. Vamos a ir mezclando. Ahora vamos a colocar también nuestro colorante. Vamos a ponerle unas 10 gotitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a ir mezclando, 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 incorporando el agua. Ya que está nuestra masita, toda nuestra harina, la sal, el aceite incorporados, los vamos a poner en el mesón y la vamos a ir mezclando con toda la fuerza, mis amores. Moviendo, utilizando muy bien esas manitos con toda la fuerza que tengan, chicos. Si quieren que su masa salga más colorida, le pueden colocar más colorante. Ah, muy bien, miren, chicos. Ya está quedando nuestra masa sensorial. Muy bien, mis amores, tenemos nuestra masa sensorial lista. Si se les llega a pegar un poquito en las manos, pueden agregarle harina. Ahora podemos disfrutar de ella toda la tarde. Si nos cansamos, podemos ponerla en un recipiente, guardarla en el refrigerador y seguir jugando el día de mañana. Un abrazo, mis amores, y no olviden suscribirse a nuestro canal de ACC 2.0.